a faltar agarre en la pista. Da un par de vueltas sin correr demasiado. Solo quiero recordarte que vigiles la temperatura de los neumáticos y que puedes hacerlo en el panel del PMF. Controlamos la temperatura de la carcasa y de la superficie y cómo conseguirás un rendimiento óptimo cuando ambas zonas están dentro de un margen de funcionamiento normal. La temperatura de la superficie tiende a fluctuar más rápido, así que prueba a dar unas vueltas con los datos abiertos para hacerte la idea de cómo controlarla.
Estás en la primera posición en cabeza. Vamos por delante de Ocon, Ricardo y Norris. La vuelta más rápida ahora mismo está en 1 minuto 33,0. En primera posición, repito, primera posición, y detrás tenemos a Ricardo, Sainz y Ocon. La vuelta más rápida en este momento es 1:33,0. Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. Entendido, paramos en esta vuelta. Estás en la primera posición en cabeza. Vamos por delante de Ricardo, Sainz y Ocon. La vuelta más rápida ahora mismo está en 1 minuto 33,0. Las ruedas están en buenas condiciones. No se espera lluvia por el momento. Los secos son los mejores neumáticos por ahora.
Espera. Rápidamente de las posiciones. Los cinco primeros son Hamilton, Vettel, Bottas, Verstappen y Leclerc. Vale, ahora mismo llevamos a estos pilotos por encima en esta sesión. Bottas, Verstappen y Leclerc. Y detrás tenemos a Kvyat, Ricciardo y Albon. La vuelta más rápida en este momento es 1:31,9. Con esa vuelta.
acuerdo, te recibimos en esta vuelta. A ver, respecto a los coches cercanos, justo delante tenemos a Hamilton. Vamos por delante de Vettel, Bottas y Verstappen. La vuelta más rápida ahora mismo está en 1:31.9. Terminada la sesión, vamos a repasar quiénes fueron los tres primeros: Hamilton, Russell y Sebastian Vettel. Eso ha sido todo en los entrenamientos libres. Hasta la próxima. Yo pondría un juego de gomas intermedias. El tiempo está un poco revuelto. Vale, todo en orden. Aviso al box, sale un coche.
los 10 minutos para de llover, así que no pierdas la concentración. Más de esta lluvia y luego creemos que viene tiempo seco. 10 minutos. Los intermedios son los mejores neumáticos por ahora. No te preocupes por los neumáticos, están bien. Mismo llevamos a estos pilotos por encima en esta sesión. Verstappen, y detrás tenemos a Ricardo, Norris y Vettel. La vuelta más rápida en este momento es 1:41,6. Más o menos 4 vueltas de combustible. Pues a ver, respecto a los coches cercanos, justo delante tenemos a Verstappen, vamos por delante de Albon, Grosjean y Ricardo. La vuelta más rápida ahora mismo está en 1:41,6.
final de la vuelta. Dejará de llover de un momento a otro. La línea seca entrará pronto, así que no pierdas tiempo recuperando velocidad. Los intermedios parecen los neumáticos más rápidos ahora. Vale, ahora mismo llevamos a estos pilotos por encima en esta sesión. Verstappen, y detrás tenemos a Vettel, Albon y Grosjean. La vuelta más rápida en este momento es 1:41.6. Mismo lo mejor es que montes gomas intermedias. Parece que la pista se está secando bien. Habría que pensar en volver a utilizar alguno de los programas anteriores y ver si podemos mejorar los resultados. Cuando quieras, en marcha.
estos son los cinco primeros coches de la clasificación. Hamilton, Leclerc, Gasly, Raikkonen y Sainz. Pues a ver, respecto a los coches cercanos, justo delante tenemos a Giovinazzi, Verstappen y Bottas. Vamos por delante de Albon, Vettel y Ocon. La vuelta más rápida ahora mismo está en 1 minuto 30,7. En P4. Mismo llevamos a estos pilotos por encima en esta sesión. Hamilton, Leclerc y Kvyat. Y detrás tenemos a Pérez, Gasly y Ricardo. La vuelta más rápida en este momento es 1:30,6.
saber. Respecto a los coches cercanos, justo delante tenemos a Hamilton, Leclerc y Kvyat. Vamos por delante de Pérez, Gasly y Ricardo. La vuelta más rápida ahora mismo está en 1 minuto 30,6. Entra en esta vuelta, repito, entra al final de la vuelta. A estos pilotos por encima en esta sesión: Hamilton, Leclerc y Kvyat. Y detrás tenemos a Pérez, Gasly y Ricardo. La vuelta más rápida en este momento es 1:30,6. Vamos a recordar quiénes han sido los tres primeros: Hamilton, Leclerc y Valtteri Bottas. Desafortunadamente han terminado los entrenamientos y tenemos que despedirnos, pero pronto estaremos de vuelta con más acción.